Tantas veces la han matado, tantas ha resucitado. No es un estilo más. En formato canción, ningún otro ha dado a la música española tan genuino y hegemónico esplendor. Contra todo pronóstico, hace ya varias décadas, en el año 2021, sigue incuestionablemente viva. Se continúa cantando de maravilla y sus influencias aparecen una y otra vez en los distintos géneros. Sin embargo, la copla como tal dejó de escribirse al por mayor hace ya mucho tiempo. La llamada copla clásica, a cuyo repertorio se ciñen todos los cachitos de este programa, en viejas y nuevas versiones. La edad de oro de la copla alcanza casi medio siglo. Se gestó en los años 20 del siglo XX, tuvo en los 30 su gran eclosión, en los 40 y 50 su plenitud y en los 60 y buena parte de los 70 su último gran aliento creativo. La copla clásica, la del sombrero cordobés y la bata de cola. Hubo quien quiso identificarla con el franquismo, pero en toda antología que se aprecie abundan éxitos de antes de la guerra. En un corral de gallinas, ¿y qué es lo que allí